Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo sigue? Mendoza. ¿Listo? Buenas tardes, señor. ¿Listos? Todos, ya estarán todos listos, listos. ¿Quiénes nos faltan? ¿Quiénes quedan? Me avisan, por favor, cuando estemos listos. Buenas tardes, ¿ahí me escuchan? Sí, buenas tardes. Sí, profe, sí. Bueno, gracias. Pregunto, ¿estamos listos? ¿Estamos todos? Para dar inicio, por favor. Listo. Están, desde están ingresando. Pero hay unos que faltan por ingresar. Están ingresando. Javier, ¿usted tiene la agenda ahí o...? Sí, señor, ya la miro acá. Bueno. La tengo acá, profe. Bueno, listo. Cuando estén, arranque, por favor. Sí, démosle 2 minuticos que hay unos ahí en el WhatsApp escribiendo que no pueden ingresar, que ya están ingresando. Mi profe, yo creo que ya podemos sí. Iniciar. Bueno, entonces déjeme, damos saludos ya. Bueno. Profes. Sí, señor, escuchamos. Buenas tardes para todos, nuevamente. Buenas tardes. Darles la bienvenida a esta
quinta reunión de Consejo Académico. Espero que todos se encuentren bien, que podamos sacar conclusiones favorables para toda la comunidad educativa y en especial para los chicos, nuestra razón de ser. Entonces, vamos a dar inicio. Yo le voy a pedir a Javier que me modere la reunión, por favor. Entonces, le doy la palabra a Javier. Bueno, sí, señor. Buenas tardes a todos. Una vez más, bienvenidos a una nueva reunión del Consejo Académico, que por cierto, hemos tenido ya, como el rector lo dice, 5. Y que obviamente esto nos ayuda a estar todos comunicados y a estar todos en sintonía en cuanto al ejercicio académico. El tema principal hoy es el ajuste que vamos a hacer al sistema de evaluación, especialmente en el aspecto de promoción y evaluación. Ya les voy a hacer lectura para el día de hoy. Dame un segundito que me cerró acá. No sé si es solo a mí, pero se escucha un poquito distorsionada la voz de Javier. ¿Sí? ¿Me confirman si me escuchan? A ratos. No sé si solo soy yo, ¿no? Aclaro, pero a ratos sí se escucha. A ratito se le va como la voz. Sí, profe, es que está como malo el internet, está igual aquí, está demorado. Sí, estoy con dificultades, pero bueno, ahí me cuentan si nos escuchamos. El profe, el coordinador Pedro, ¿ya se encuentra? El coordinador José. Sí, señor. ¿Lo tenemos en línea? Sí, señor. Ah, bueno. Si quiere, profe, quiere darles un saludito. Buenas ahí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Un saludo a todos los compañeros. Bienvenidos a este Consejo Académico. Dios nos ilumine para que todo nos salga súper. Un abrazo a todos. Gracias, José. Muy amable. Bien. Vamos a hacer la lectura de la agenda para el día de hoy. Un saludo para todos los compañeros. Bueno, bienvenido, Pedro. Gracias, muy amable. Muy bien, ¿me confirman ahí sonido? ¿Escuchamos bien? ¿Escuchan bien? Sí, señor. Sí. Aquí todo está bien. Listo. Entonces, tenemos la agenda para hoy, 12 de junio del 2020, de la circular viene de rectoría para todos los integrantes del Consejo Académico, el asunto, citación a reunión. El tema principal, como ya lo dije, la flexibilización del sistema institucional de evaluación escolar, el CIE. El objetivo de la reunión es definir los criterios para la flexibilización. Espérenme un segundito, profe, que es que se me está, no sé por qué, me está cerrando aquí la... Discúlpeme un poco que me cerró aquí la pantalla, mejor que me va la imagen. Bueno, y la agenda para hoy es la siguiente, están con los siguientes puntos. Saludo, llamado a lista, ya hacemos la verificación de los integrantes del consejo, lectura y aprobación de las actas anteriores, y nuestro señor rector las tiene ahí en físico, nos va a hacer una lectura, las orientaciones generales para la discusión de propuestas, que es el punto número 4, 5, presentación de propuestas de flexibilización por parte de los coordinadores de área, 6, análisis de la propuesta de flexibilización, 7, definición y acuerdo de los aspectos a flexibilizar en el sistema institucional de evaluación, y 8, el cierre y algunas proposiciones que tengamos frente al tema principal, que es el sistema institucional de evaluación. ¿Está en consideración el orden del día? Si tienen alguna
observación. Continúa en consideración. Les aviso que se va a cerrar. Se cierra la apertura de o cambio de agenda. Como no hay, se supone la discusión, sí. Como no escucho propuestas, considero que puedo pasar a pedir aprobación. Aprobado. Bueno, entonces con la agenda aprobada, entonces creo que ya hemos abordado dos puntos. Saludo y llamado a Lucas, que ya me dice Javier, usted me pasó únicamente actas número 2 y 3, falta la 1. Javier. ¿Qué se hizo Javier? Se perdió Javier. Javier. Que Javier parece que está teniendo mala señal allá donde está ubicado. Creo que se le acabó de caer la señal. Y si llega a llover, si llega a llover aquí también me quedo porque está aquí como con ganas de llover. Pues no sé, pero aquí es que me falta. Falta la primera. Sí, falta la 1, me dejó únicamente la 2 y la 3. No sé, quedaría inconcluso como la lectura. Ustedes me dirán, o la posponemos para la siguiente que estén todas y que él no las... Vamos leyendo la 2 y 3 y dejamos pendiente la 1. Sí, como son continuaciones, que el problema es que como son continuación de los trabajos, entonces... Javier. No, parece que no. Bueno, démosle lectura a esta del 22 de mayo, fecha de reunión, 22 de mayo, hora de inicio 10 a.m. Profe. Profe, ya ingresé, es que me está sacando la reunión el sistema. Sí. Javier, usted tiene la 1. Porque yo no tengo ni la 2 y la 3. Recuerda que le dije que faltaba la 1. La tiene a mano. La del 14 de mayo. Empezó el 12. Empezó el 12 y se continuó con el 14. Uh-huh, correcto. Profe, hagamos la lectura de la 2 y la 3. Bueno, entonces, dice Consejo Académico 2020, acta número 2, fecha de reunión 22 de mayo, hora de inicio 10 a.m., hora de finalización 10:30 p.m., participantes, docentes, coordinadores de aula, coordinadores, docentes, coordinadores y rector. Objetivo, establecer directrices para la planeación del segundo periodo del 2020. Temas programados. Directrices para la planeación del segundo periodo, horarios, metodología y estrategias para el trabajo en casa con estudiantes. Desarrollo. Siendo las 10 a.m. se da inicio a la reunión del Consejo Académico por medio virtual a través de la plataforma Jitsi Meet. El señor rector inicia dando la bienvenida a todos los integrantes del Consejo e invitándolos a contribuir a mejorar el rendimiento académico de la institución. Se procede a realizar el llamado de asistencia a la reunión con la participación de todos los jefes de área y un representante de cada grado primario. Se da lectura a la agenda para la reunión. Los jefes de área realizan la presentación describiendo la metodología utilizada desde cada área y realizan la propuesta para la planeación pedagógica del segundo periodo. Se escuchan las propuestas desde cada y se llega a las siguientes conclusiones. No sé, ahí quedó como inconcluso eso realmente. Se escuchan las propuestas y se llega a la siguiente. Ah, de cada uno debe ser. Y toca corregir ahí. Es cuestión de escritura. Uno. Los módulos de los cuadernillos creados por cada área presentan tiempos distintos para su ejecución. Se diseñarán guías de aprendizaje por cada área que complementen el trabajo académico para el segundo periodo. Las guías se realizarán de manera virtual por las diferentes plataformas que los docentes trabajan con los estudiantes. 4. Estas guías se subirán a una carpeta por Drive que el coordinador Javier Ariza creará para dicho fin. 5. El grado preescolar planeará las guías de manera física para terminar el segundo periodo. 6. Primaria no planeará más guías ya que el cuadernillo elaborado por módulo está diseñado para trabajo pedagógico todo el segundo periodo. El área de educación física no realiza más guías. Se establece la fecha de 12 de junio como plazo máximo para la entrega de este material pedagógico para el segundo periodo.
9. La bitácora que propone la Secretaría no se trabajará y se continúa trabajando en el formato Excel que se dispuso, que dispuso el colegio para dicho fin. 10. Del 20 al 24 de junio se realizará la digitación de notas. No se realizará clase con estudiantes. Recomendaciones para entrega de informes académicos del primer periodo. Y se da por terminado la reunión invitando a concluir los temas de la agenda el próximo 29 de mayo. Rector. Esta... Siga, diga. Rector, es que faltó lo de que la segunda guía que sí se va a hacer es del 10 al 16 de junio se entrega. La tercera guía. Digo tercera porque en el módulo hablan dos. Perdón, un momentico, espéreme un momentico, hacemos una cosa porque me salté aquí algo. Qué pena. Sí, señor. Pues la idea de nosotros, que Javier estaba haciendo las actas, ¿cierto? Es el que se encargó de ello. Y tener las listas hoy era para que hoy arrancáramos en el orden que habíamos previsto la vez pasada, de que en cada reunión un integrante del Consejo Académico de los Profesores, ¿cierto? Del Consejo Académico, fuese haciendo el acta. Entonces, se me pasó por alto ese punto ahí. Entonces, recuerden que habíamos dicho que el primer grupo que iba era Educación Artística, creo que fue que dijeron. Que le va a pedir el favor a el representante de Artística que nos tome nota para el acta del día de hoy. Y ya más adelante les doy todo el orden del resto de reuniones. ¿Listo? Rector, esa podría recordar o reafirmar la hora que pusieron en esa acta, por favor, es que me pareció escucharla. 10 de la mañana. ¿Y hora final qué dice ahí? 12 y 30. Ah, ok. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? En que, entonces, para que inicie, para poder... Entonces ya, esa es la lectura, entonces coloco a consideración el acta. Falta, jefe. Por eso, pues, espéreme, porque hay que colocar la consideración para que empiecen las agendas. Entonces, por eso necesito es que la persona que va a tomar apuntes, ¿a quién le corresponde entonces? A Artística, por favor. A mí, profe. Bueno, listo. Entonces, profe, por favor, toma nota. Entonces, leída el acta, la pongo a consideración. Entonces, empiecen a hacer los ajustes ustedes, díganlo, porque eso ya debe quedar, es ahí en la siguiente acta, por favor. Faltan dos cosas que no escuché y tengo aquí copiadas. Eso, entonces, por favor, explique. Entonces, usted tiene la palabra. Falta que se acordó que la semana del 20 al 24 no se van a atender a estudiantes porque se va a trabajar. No, eso se dijo, Jorge. Eso sí se dijo. Eso se dijo, Jorge. Sí. Bueno, y lo otro. Que si tenía que ajustar lo de la evaluación del comportamiento, pues no se estaba haciendo, que lo estaban haciendo los coordinadores. ¿Cómo así? Los coordinadores son, el coordinador es el que sube la evaluación de comportamiento, entonces el rector había propuesto que la tuviéramos los profesores, ¿no era? No, pero eso no quedó allá, Jorge, tranquilo. O sea, en el periodo se subió como estamos, la subieron ellos, tranquilo. Sí, por eso, pero como ahorita es para el segundo, pues o sea, cuando se dijo esa, cuando se dijo el acta, se dijo que para los otros periodos se iba a cambiar esa forma en que se evalúa el comportamiento, o como se sube la nota. Que la nota la subíamos nosotros, que la subíamos los profesores. Pero es que, perdón, profe, ahí considero yo que podemos hacerle una acotación a esa parte que tiene que ver con la calificación de comportamiento, porque ustedes saben que no tenemos los estudiantes. No puedo colocarle un 5 a un estudiante que no lo he visto y tampoco puedo colocarle 5 o colocarle 3 a un estudiante que tampoco lo he visto en su comportamiento. Yo pienso que en este momento lo menos importante es la calificación de comportamiento. No, pero lo que ocurre, lo que está diciendo Jorge tiene razón. Es decir, lo que él está haciendo observaciones es a lo que no quedó escrito en el acta que se está leyendo. Sí, que se mencionó ese día. Ese se mencionó, eso debe estar ahí. Es decir, así no se haya aprobado, debió estar por algún lado, ¿no? Es decir, pero entonces. Estás diciendo que en el acta no se tocó el punto relacionado con evaluación de comportamiento, ¿cierto, Jorge? Sí, señor, eso. Entonces, es solamente porque en las actas que se va a llevar hoy debe quedar lo que se corrija de esto. ¿Listo? ¿Cuál era el otro punto, Jorge?
Jorge. Jorge. ¿Te perdió, Jorge? Señor, no, ¿cuál era el otro punto? ¿Cuál era el otro punto? No. El otro punto, los compañeros dicen que sí lo mencionaba. El otro punto era que se escogía del 20 al 24 para no atender a estudiantes y dedicarnos a cuadrar el cierre. Sí. Pero es que lo que dijo. Sí, es de julio, ¿no? Porque aquí dice junio, hay que corregirle aquí a la. Julio. Es de julio. Que por favor corrijan que es de julio. ¿Listo? Bien, y hago esta acotación. Diga. Nosotros quedamos que la entrega de guías se subían a plataforma a Drive de 8 al 12. O sea, esta semana se subían las guías de complemento. Pero se publican a los estudiantes a partir del 16. Exacto. Entonces queda ya corregido ya eso. ¿Listo? Sí, señor. ¿Qué otro punto tienen alguien? ¿Siguen en discusión? Sí, pero Jorgito, repíteme ahí ese pedacito que yo estoy tomando apuntes para la corrección del acta. Entonces, no, Javier, usted ya no hace correcciones. Las actas las observaciones que se están haciendo hoy aparecen en el acta de hoy. Ah, ok. O sea, dejamos la que ya está, la dejamos así. Sí, claro. Las listo, actas ya quedaron así, porque falta ahí listo, que las tenga el profe solamente. Listo. Todo eso ya va para el acta de hoy. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Cuando hacemos la lectura y las actas anteriores, no las están aprobando porque les están haciendo, ¿qué? Unas modificaciones. Entonces, ahora cuando yo ya diga que si se aprueban, entonces dicen que ha aprobado con las modificaciones que se contemplaron para la fecha de hoy. ¿Es claro? Ok. Bueno, seguimos. Sí, ¿alguien más tiene o considero que puedo colocar a consideración la aprobación? De esta, ¿no? Porque falta leer otra. Yo tengo una pregunta, pues me disculpa si suena un poquito despistado, pero cuando Jorge habla de subir estas nuevas guías al Drive, ¿a qué carpeta la ponemos? ¿En el segundo periodo o en la que aparece ahí? En el segundo periodo. Sí, o sea, segundo periodo. Solo en la carpeta del segundo periodo allá afuera, listo. Listo. No, hacia atrás nada ni adelante tampoco, estamos en. Listo, entonces, listo. Consideran que con la. Observaciones hechas por el profesor Jorge, se aprueba el acta número 2. Aprobado. Sí, señor. Aprobado. Bueno, entonces, aprobada el acta número 2 con las modificaciones realizadas. Acta número 3. Dice lo mismo, coordinadores, docentes, bueno, representantes de preescolar, primaria, todo bueno. Análisis del informe académico del primer periodo, seguimiento académico, planillas de asistencia y planillas de notas, plataforma Colombia Aprende. Desarrollo. Siendo las 10 de la mañana, se dio inicio a la reunión de consejo académico por medio virtual a través de la plataforma GCB. Se da inicio a la reunión con el saludo y lectura de la agenda por parte del señor rector Luis Carlos Chuy. Se realiza resumen de la reunión del consejo académico y se revisan las tareas pendientes. El coordinador Pedro Buitrago realiza un informe general del desempeño de los estudiantes en cada grado, en donde se evidencia que algunos docentes lograron contactar y realizar seguimiento académico a un alto porcentaje de estudiantes, y en el mismo grado existieron un porcentaje muy bajo de participación por parte de los estudiantes. Los docentes Jorge Mendoza y Sebastián Quintero manifiestan que los estudiantes seleccionan a los maestros para enviar o no trabajos académicos. El señor rector solicita que los docentes programen reunión virtual con los padres de familia con el fin de buscar el apoyo de los padres en el seguimiento académico. El comité directivo invita al trabajo en equipo entre maestros y directivos del curso en busca de estrategias que conlleven a mejorar la comunicación y contribuir al buen desempeño estudiantil. Los docentes solicitan se estudie la posibilidad de facilitarles a los estudiantes la conectividad a internet, Wi-Fi institucional. El coordinador Javier Ariza Parrado explica sobre la planeación y evidencias del trabajo pedagógico desde la plataforma Drive, en donde los docentes subirán allí toda la información requerida como parte del seguimiento estudiantes y seguimiento a docentes. Se socializa que allí se encontrarán las siguientes carpetas que los docentes deberán diligenciar de manera continua. Carpeta para el diligenciamiento de notas, de asistencia, carpeta de ajustes del plan de aula y carpetas de evidencia de cuarentena, cuadernillos y material faltante para el segundo periodo.
se realiza explicación del diligenciamiento de la planilla de asistencia, en donde se informa que cada docente diligenciará esta planilla según su metodología y estrategia de comunicación con el estudiante, pero que cumpla con el objetivo de dar información de asistencia virtual por parte de estudiantes. En cuanto a la planilla de notas, este es el instrumento para el seguimiento académico de los estudiantes que permitirá conocer el desempeño parcial y final de periodo. El coordinador José Barreto realiza la socialización de la plataforma Colombia Aprende como herramienta pedagógica para los docentes con el trabajo con los estudiantes. Explica todas las ventajas y contenidos que nos brinda la plataforma para el trabajo académico. Invita a los maestros a explorar y utilizar este medio virtual que el Ministerio de Educación Nacional ha creado para facilitar la labor del maestro. El señor rector da por finalizada la reunión, invitando a continuación con el buen trabajo y el autocuidado. Compromisos. Lectura de la nota interna que envía la SEN sobre el diligenciamiento y actualización de la hoja de vida de la gestión pública. Finaliza a las 12 p.m. Coloco en consideración el acta leída anteriormente. Falta poner que nosotros, que queda abierto recibirles los trabajos del primer periodo y cuando se abra la plataforma para subir notas del segundo periodo, ubicar las notas del primero. Correcto. Correcto. Por favor, tomen notas y esa partecita se trabajó, tienen toda la razón. ¿Alguien más? Como también que hablamos y tocamos el tema de la alternancia, sí. Que ahí también se va a seguir recibiendo material en físico para los que no tienen los medios virtuales. Correcto. Toman nota, por favor. Sigue en discusión. Sigue abierta, perdón, la discusión de la aprobación del acta. Modificaciones. ¿Alguien más tiene? Si no hay ninguno más que tenga alguna observación. Yo. ¿No? Entonces, yo. Sí, diga. También se habló de que se hiciera cumplir el horario normal de clases. Ah, ya, listo, correcto. Entonces debe quedar escrito que el cumplimiento de horario establecido normalmente. ¿Alguien más tiene modificaciones que hayan quedado pendientes? ¿Situaciones que no hayan quedado por fuera? Si no hay más, pongo a consideración el acta, leída y hecha las observaciones. ¿Aprueban? No escucho. Aprobado. Se aprueba el acta número 3 con las observaciones realizadas por parte de los docentes. Aprobado. ¿Listo? Bueno. Cerramos entonces lectura de actas y pasamos al punto número 4, orientaciones generales. Yo aquí, antes de dar las orientaciones generales, son cortas para poder entrar. El objetivo de la reunión decía definir los criterios para la flexibilización. Esos criterios, lógicamente, nos los da el mismo ministerio. El ministerio, desde un tiempo atrás, yo creo que iniciado el receso de vacaciones, ya empezó a mirar que es necesario incluir la evaluación dentro de la propuesta o dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, como criterio que vamos a tener en cuenta para hacer la flexibilización, uno es esas orientaciones dadas por el ministerio frente a que ya hay que empezar a tener claro la evaluación de los aprendizajes y la promoción de los estudiantes. Y lo otro es que se debe aplicar lo establecido en el decreto 1290. El decreto 1290, lógicamente, que establece que cuando se hagan cambios en el sistema institucional, pues se debe proceder siguiendo los mismos parámetros que se siguen cuando se crea un sistema institucional, ¿sí?
darle aprobación en el consejo directivo, consignarlo en acta, ¿cierto? Incorporarlo al sistema institucional de evaluación, divulgarlo, bueno, hacer todo el procedimiento. Tiene 7 puntos que son realmente los que hay que trabajar. Entonces, son los dos criterios que he tenido en cuenta para, digamos, la definición de, o mejor, para la flexibilización de esto. Entonces, la segunda parte pues tiene que ver el objetivo y se realizar los ajustes pertinentes. Entonces, paso al punto 4, que es orientaciones generales. No voy a dar muchas porque pues tampoco se requieren. Lo único que vamos a tener en cuenta para estos puntos 5, 6, 7 es lo siguiente. Tiempo para intervención máximo 10 minutos por coordinador de área. ¿Correcto? 10 minutos máximo, por favor. Y que todos los temas que trabajemos sean de evaluación, que no nos salgamos de allí. Recuerden que es más encaminado a la promoción de estudiantes. Si alguien tiene alguna otra observación que nos sirva de orientación general o que considere pertinente, bienvenida es. ¿No hay? Bueno, entonces la tercera orientación va a estar dada en el orden que van a tomar la palabra. ¿Correcto? Entonces, vamos a tratar de que sea también en orden alfabético por coordinadores de área, o sea, las áreas. Orden alfabético. ¿Sí? Así de que cada uno ya sabe cuál es su área y asimismo debe estar atento en qué momento entra a participar. Profe, orden alfabético del área. Ah, sí, bueno. Por ejemplo, artística, listo, lengua castellana, matemáticas, ciencias naturales, ¿cómo van? Arrancaríamos lógicamente con artística, que es el primero, ¿cierto? Sí. ¿Quién es el segundo? Ya está, ya lo saben. Bueno, dadas las orientaciones generales, no sé, dicen no hay más, tenemos entre esas tres orientaciones, repito, tiempo máximo 10 minutos, tratar solo temas de evaluación y concerniente a lo que es la promoción. No nos vamos a salir a otros aspectos porque pues no creo que sean pertinentes en el momento. Y por último, el orden en que van a tener la palabra para que no tengamos problemas. ¿Listo? Entonces pasamos punto 5. Presentación de propuestas. Javier, sigue, por favor. No, ¿se perdió Javier? ¿No me puede ayudar? Sí. No, aquí estoy, profe, ya. Aquí estoy. Pues arranque. No quería liderar la reunión, yo era porque es que como yo cojo y por ráticos, ¡pum!, me saca, entonces. Bueno, listo. Entonces, ¿Pedro está listo? José. ¿Cuál de los dos me ayuda? Pero me toca estarme parando y eso es lo que me da pena. Listo, hagámosle, profe. Entonces, Federico, por favor, entonces empiece a escuchamos la orden alfabético. Entonces empiece con artística. Profe Mónica Rojas, Mónica Alexandra Rojas del área de artística, por favor, tiene la palabra. Sí, maneja el tiempo, por favor. Buenos días, buenas tardes, profe. Perdona, ahí le interrumpo, y que le ayude a tomar nota a ella. Claro que como es ella misma la que está tomando nota y ella la que va a poner, pues le queda fácil, ¿no? Pero si el caso le ayuda. ¿Me permite un buen paro? Profe, profe Mónica, regáleme un segundito antes sí, de ella. Claro, profe, tranquilo. Estoy aquí adentro. Uh-huh. Mi profe, su merced hacía referencia a los 7 criterios que vamos a tener en cuenta para el ajuste del acuerdo, y teniendo en cuenta que es un ajuste temporal. No sé si sería bueno primero nosotros tocar como los puntos exactos de los cuales le pretendemos hacer ajustes antes de escuchar las intervenciones de cada uno de los jefes de área para que ellos también tengan como orden en su intervención en cada uno de estos criterios. Evaluación. Entonces, profe, estoy de acuerdo. Sí. Entonces, profe, señor rector, su merced nos podría más o menos anunciar sobre qué puntos exactos son los que nosotros pretendemos hacerle ajustes. Bueno, todo lo que tiene que ver con promoción, pero es que el acuerdo no tiene sino el artículo 3. Bueno, aquí yo quiero que ustedes me ayuden en una cosa, porque es que nosotros, escudriñando el sistema, escudriñando todo, encontramos un sistema institucional de evaluación
que dice acuerdo número 002 del 24 de febrero de 2010. Yo no sé si ustedes tienen uno más reciente, porque yo no encontré absolutamente nada dentro de todos los archivos. Y eso sí me preocupó. No. ¿Es el mismo? El sistema de evaluación que tiene instituciones, el que está en la página del colegio. Sí, por eso. Que es ese que usted me está nombrando. Sí, señor. Por eso. Sí, señor. Es ese, porque es que yo lo encontré y donde tenía los ajustes dice que lo hicieron en el 2018, pero aquí sigue siendo, o sea, ni siquiera modificaron el acuerdo. O sea, si le hicieron modificaciones, dejaron cero, acuerdo 002 de 24 de febrero de 2010. La manera, pues, por ejemplo, nosotros ahorita nos toca hacer un acuerdo y decir que modificamos temporalmente y colocarle el número a ese acuerdo, que sería el 001. En este caso, de consejo directivo tocaría como el 003, porque ya hemos hecho otros de otro aspecto, no de lo académico. Entonces, aquí estaría rápidamente así. El ámbito de aplicación no va a cambiar porque van a ser las normas. Evaluación de los educandos, lo mismo, ¿cierto? El artículo tercero que tiene que ver con criterios de evaluación. No los vamos a tocar, dice que los criterios tienen que ver con lo actitudinal y valorativo, con lo cognitivo, proyección o aplicabilidad del conocimiento. Y para cada uno de estos aspectos, pues, muestran los criterios. Por ejemplo, en lo actitudinal está la responsabilidad, la puntualidad, el porte, el comportamiento. En el aspecto cognitivo, el equipo de trabajo, la participación, las consultas, el trabajo individual, pruebas orales y escritas. Y en el aspecto de proyección o aplicabilidad del conocimiento tienen en cuenta, o los criterios que dicen que van a tener en cuenta son los proyectos, los trabajos de laboratorio, los talleres y la producción textual. Y luego viene allí, en un parágrafo, dice los criterios de evaluación tendrán un porcentaje dado de la siguiente manera. Y aquí es donde ya entonces vienen los cambios. Entonces, ese sería el primer, entonces, a tener claro. Entonces, el artículo que les dije, 3, criterios de evaluación, ¿correcto? ¿Estamos ahí? Entonces, primer punto, criterios de evaluación. Vamos a discutir sobre los criterios de evaluación. En especial lo que tiene que ver con el cuadro de porcentajes de esos criterios, de esos aspectos de valoración. Porque una cosa son los criterios que van a tener en cuenta dentro de esos aspectos. ¿Es claro? O sea, sí, señor. Interpretando el sistema institucional de acuerdo a lo que está establecido allí. El parágrafo 2 y el parágrafo 3 hacen a lo mismo. El parágrafo 4 también. Informes de evaluación. Nosotros no vamos a cambiar nada en cuestión de decir vamos a cambiar. Ahí lo único que sería cambiar es que en el artículo 4 hace referencia a que se va a hacer entrega de un informe escrito. Pero es que ahí no hay problema, José, mire, es que lo que pasa es que las cosas no las leemos, yo lo tengo subrayado, es este incluye información detallada acerca de las fortalezas y dificultades que haya presentado el educando en cada una de las áreas y establece recomendaciones. Sí, pero de todas maneras a él hay que entregarle un informe. No, por eso. No se va a hacer escrito, sino corregirle ahí que se va a hacer de manera virtual. No, pero para, José, ¿para qué si está escrito? Que es que tiene que llevar. Es que, mire, le voy a leer. Artículo 4, informes de evaluación. Al finalizar cada uno de los 4 periodos del año escolar, de acuerdo a las reuniones programadas en cronograma institucional, los padres de familia o acudientes recibirán un informe escrito de evaluación. Escrito. Ahí dice que escrito. Entonces, sería de forma virtual para... Es el mismo boletín. Eso es el boletín. Lo que estamos diciendo es que hay que resaltar esas fortalezas y esas dificultades, y ellos lo están diciendo aquí. Este incluye información detallada. ¿Qué quiere decir detallada? Que si yo le coloqué un 2 o un 3 o un 1, tiene que explicar por qué ese muchacho, cuáles fueron sus dificultades, qué es lo que le está pasando y no solamente aparecerle un número. ¿Correcto? Entonces yo no creo que necesitemos hacerle a ese punto allí, a ese artículo. No, de hecho, el boletín, profe, el boletín se está haciendo entrega igual, porque ya sea de manera virtual que lo estemos enviando, eso es un informe escrito.
porque es un informe. Sí, claro, pero la situación es un informe. A mí alguien me dijo que ese boletín era simplificado. Pero ahí no hay cambio. Y lo que estamos diciendo es que no va a ser simplificado. Simplificado no significa que solamente aparecen las notas, los números. Estamos diciendo que el boletín va a salir completo. ¿Ya? Listo. Considero que ahí en ese punto no tengamos. El artículo 4 yo no creo que tenga. Bueno. Me perdonan, pero ya me enredé de tantas cosas que han dicho, ya me enredé. ¿Cómo así? A ver, profe. Ahí tengo en pantalla. Dígame, profe. El manual de convivencia por si lo están viendo. El TIE. Profe, ¿qué ibas a preguntar? No, señor, aquí estoy. Lo que pasa es que han dicho tantas cosas y no, ya me enredé cuál es el informe específico que hay que entregar por área. ¿Cómo así? Sí, solamente nos vamos a enfatizar el criterio de evaluación en tanto los porcentajes, lo que he entendido hasta el momento. Sí, el resto están diciendo que no se va a modificar. El resto se está diciendo que no se va a modificar porque está muy fiel a lo que estamos trabajando, aún así sea virtual. Claro, vuelvo y repito, el artículo tercero tiene criterios de evaluación. Ya no le podemos cambiar todo eso que está escrito porque son en lo actitudinal o valorativo. Vuelvo y repito, ustedes escribieron allí, los hicieron el sistema institucional, los que plantearon, se supone que fue la comunidad educativa, es decir, que todos intervinieron, a excepción de nosotros tres que somos nuevos, Pedro, José y mi persona. Los demás, y los profesores que han llegado ahorita en último. Dice, los criterios de evaluación ajustados a los planes de área que regirán la evaluación y promoción de los estudiantes de la institución educativa estarán bajo los aspectos actitudinal y valorativo. Eso lo hacen ustedes, ese es un aspecto que van a tener en cuenta. Uh-huh. 2, cognitivo, y 3, proyección o aplicabilidad del conocimiento. Y a esos 3 aspectos, dicen, los van a expresar en los siguientes criterios. Entonces, para el aspecto actitudinal, el criterio es la responsabilidad, la puntualidad, el porte y el comportamiento. En el aspecto cognitivo, el equipo de trabajo, la participación, las consultas, trabajo individual, pruebas orales escritas. Ahí hay que hacer una corrección. Porque es que habla de equipo de trabajo. Yo no creo que estén hablando de maleta, cuaderno, borrador. Sí, no, eso todo eso hay que hacerlo más adelante. No, debe ser trabajo en equipo. Trabajo en equipo, pero aquí dice equipo de trabajo. Correcto. Yo estoy leyendo como está en el texto. Ajá. Yo lo tengo subrayado todo, claro. Tranquilo. Pero que aquí en este punto, no sé si en este, en especial en lo cognitivo, sí tenga. Bueno, es decir, hay que mirar porque. Por ejemplo, en el primer punto, en el artículo tercero, criterios, la responsabilidad, la puntualidad, todo eso se puede dar. ¿El porte? No. ¿Sí? El porte no, porque no vamos a revisarle el uniforme ni nada, la puntualidad. Bueno, o sea, el comportamiento tampoco. Entonces, tampoco. Esos dos puntos se serían. Eso que el comportamiento, sí, yo creería. Personalmente, ¿sí? Que el comportamiento sí se puede evaluar ahí. Sí, también, claro. Yo creo que sí. Es la actitud y cómo afronta el muchacho en su entrega de trabajos, cómo responde ante una clase virtual. Todo eso cabe dentro del comportamiento. Pero ahí no cabría la responsabilidad. ¿Eso no sería responsabilidad? Sí, eso sería más como la responsabilidad. Permítanme, le leo todo. Dice, la responsabilidad entendida como actitud positiva que el estudiante muestra para realizar y entregar sus tareas y o trabajos dentro de los tiempos concertados. Bueno, sí. Uh-huh. Cumplimiento, eficacia y eficiencia. Puntualidad, se asume como la capacidad de dar cumplimiento al horario, entendido desde la entrada a la institución hasta la entrada en cada una de las horas de clase. B, evitar retardos, ausencias, pérdidas de tiempo y excusas. El dar cumplimiento a los compromisos adquiridos como estudiantes. O sea, que ahí todo eso también permite evaluar comportamiento. El porte, hace referencia al cuidado e higiene de su cuerpo. Eso también es importante que lo miren y hay que estarlo trabajando desde allá. La presentación personal,
aquí nos dice mucho también, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes cuando sale allá en el... ¿Cómo se presenta? Sale en pijama, sale como viene aseadito, viene todo eso, modales y actitudes, al porte correcto y completo del uniforme, ahí sí ya no le podemos entrar a exigir eso. Mantener ordenada el área de trabajo, eso también se le tiene que enseñar, que allá en su casa debe tener un sitio de trabajo, ¿no? Comportamiento, se entiende como actitudes, posturas externas y disposiciones de ánimo, manifestadas en diferentes circunstancias al relacionarse con sus compañeros, docentes y demás miembros de la comunidad. Uso de las instalaciones, muebles, útiles, escolares, esa parte es difícil verlas. Entonces, la parte de comportamiento yo creo que hay que mirarlo desde las otras puntos de vista que dijeron acá, ¿cierto? Sobre la responsabilidad y puntualidad. ¿Consideran? Son cosas diferentes como las tienen ellos establecidas. Claro. Ellos tienen profe, responsabilidad. Ahorita me dirán ustedes. Por eso, profe, por favor, profe, regáleme un segundito ahí. Sí. Es que, mire, profe. Javier, yo le quiero aclarar algo. Ponernos nosotros ahorita, señor, a hacer esto, se nos va a ir otras dos reuniones más. Porque es que la tarea precisamente era que ustedes cogieran ese sistema institucional, lo leyeran claramente y dijeran en el artículo 1, así como dijo la coordinadora de ciencias, dijo en el artículo 3 queremos modificar esto, esto y esto, en el artículo 4 esto y esto y esto, en el artículo 2 esto y esto. Para eso era que se les decía a ustedes, cojan el sistema, léanlo. Yo aquí le tengo anotado un montón de cosas que podrían hacerse, pero hay unas que se pueden para ahora y otras que no son para ahora. Ya, pero para ahora, ¿cuáles eran? Y entonces por eso yo no había colocado lo que pidió Javier, pero todos dijeron que era bueno, que era lo que se iba a evaluar. Lo que se va a mirar es todo lo que tenga que ver con promoción y criterios de evaluación tienen que ver con promoción. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son realmente los puntos que teníamos que ver allí? Profe. Sí, profe, regale un segundito y hacemos una noción ahí. Los profe, invito a que escuchemos el trabajo que han hecho cada una de las áreas. Sí, pero a mí me parece que es más fácil que ponernos acá porque aquí toca leerlo ya, todo. Ya sabemos que el temario de la reunión es lo pertinente a la evaluación, especialmente con lo que tiene que ver con promoción de estudiantes. Es eso. Entonces, ¿qué será la? Escuchamos a la profe Mónica de Artística. Por ejemplo, yo digo, profe, regáleme un segundito. ¿Sí? Regáleme un segundito y yo hago una tapa que tratemos de hacerlo, porque es que para los jefes de área también les va a quedar muy difícil llegar a puntualizar frente a algo cuando no exista el, digamos, como el, este orden. Yo quiero hacer una propuesta del orden para que discutamos. Y ustedes me dicen si la aprobamos y hacemos sobre eso. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Ya me sacó la reunión. ¿Me están escuchando? No, bueno. Sí, estamos escuchando. Siga, profe. El primer punto sería sobre los criterios de evaluación en cuanto a sus a porcentajes en cada asignatura. En este momento estamos todos desarrollando los porcentajes que están en el sistema de evaluación, aunque cuando al inicio del año los jefes de área y los docentes hicieron una propuesta que posiblemente cuando lleguemos a la parte presencial podamos analizar más profundamente y podamos ajustar según la propuesta que ellos tienen. Javier, pero vuelve a... Déjame, profe, termino la idea. Déjame terminar la idea. Ahorita la propuesta es... Porque usted la está cerrando solamente a los porcentajes y resulta que los criterios de evaluación son importantísimos. No, okay. Ese es el primer punto. Déjame terminar la idea, profe, por favor. Ese es el primer... Lo que yo les propongo como trabajar de primer punto. Punto uno, hablemos de los ajustes en los criterios de... El ajuste de los criterios de evaluación en los porcentajes. No, entonces, ahí, pero, en ese no punto. Javier, no, porque es que los criterios, por eso ahorita están discutiendo, hay que tener en cuenta la responsabilidad, la puntualidad, sí, el porte, ajá, el comportamiento. Y profe, déjame dar la idea y yo, y ya su merced me dice si no puede ser, profe. Siga. Vea mía la siguiente. Yo creo que ahondar ahorita en todos esos criterios que tiene cada uno, es ponernos a quemar tiempo porque todos esos criterios no vamos a poder medir desde la distancia. Por la eso, propuesta Javier, que yo hay que escoger los criterios, profe, que nada, por favor. Para evaluar, porque entonces ¿cómo van a evaluar? Déjame terminar. La sí, propuesta que yo les hago, profes, es a que en este punto, en este primer punto de discusión, discutamos si vamos a continuar
con el o en este momento, porque recuerden que es temporal el ajuste, mientras que estamos ahorita de la manera virtual. Entonces ahí lo que yo propongo es que no discutamos todo eso, sino simplemente yo les propongo que sea, por ejemplo, una nota integral que saquemos. No nos pongamos a evaluar criterio por criterio, porque medir ahorita si él porta el uniforme, no porta el uniforme, llega tarde o no llega tarde, eso nos va a generar una discusión grandísima y además innecesaria en este momento. La propuesta que yo les hago en cuanto a ese punto es que saquemos una nota integral, ¿sí? Javier. Es decir, la sacamos 4 o 5 notas y eso, esa será la nota, o 5 o 6 las notas que saquen, pero esa es una nota integral que nos dará la definitiva para el cambio. Javier. Es una propuesta. Lo otro, profe, el otro punto que yo pienso que tenemos que puntualizar es sobre el artículo 6, que habla sobre las acciones para el mejoramiento de los desempeños. ¿Qué acciones vamos a utilizar para mejorar los desempeños? Porque estas acciones no van a poder ser las mismas que hacemos cuando estamos presencialmente. Según ese es el segundo punto. Y el tercer punto que yo les propongo es que hablemos sobre el seguimiento de estas acciones. El cuarto punto es sobre la recuperación. ¿Cómo vamos a hacer nosotros recuperación? ¿Si va a haber recuperación? ¿Si va a haber nivelación? ¿Si se va a hacer? ¿De qué manera se va a hacer? Y el punto número, el artículo 12, que sería el quinto, sexto punto, que es sobre la promoción. ¿Cómo, quiénes estudiantes merecen perder? ¿Quiénes no van a perder? Y si vamos, definamos si ellos, si va a haber estudiantes reprobados o no va a haber estudiantes reprobados. Y yo creo que eso, esos 6 punticos, nos ponen a todos en sintonía y podemos llevar esta reunión de una manera un poco más acertada. O sea, insisto, tiene la palabra la profesora Mónica de Artística y vamos a escucharle cuál es la propuesta que ellos tienen en el área. Gracias. Gracias, profe. Pero bueno, escuchando lo que acaba de decir el coordinador Javier, estoy completamente de acuerdo. Sería muy dispendioso para nosotros poder ponernos a calificar criterio por criterio. Lógicamente, como él dice, en la parte de artes tenemos que en la actitudinal hay un 20%, que fue lo que se habló desde el principio de año, donde se va a calificar, tengo la responsabilidad, la puntualidad y el comportamiento. No voy a poder calificar porte de uniforme, no voy a poder calificar una serie de cosas porque no tengo al estudiante enfrente. En la parte cognitiva tengo el 30% que dice que es participación, consulta y trabajo individual. No puedo poner al estudiante que haga trabajo en equipo porque es muy difícil en estos momentos. Entonces simplemente abolimos la parte de trabajo en equipo y pues por consiguiente queda la autoevaluación. Y la aplicabilidad, que para el caso de artes, que es más la parte del hacer donde el estudiante tiene que estar aplicando sus saberes, entonces va a ser la parte de talleres, que es lo que se está haciendo en este momento, y la parte de producción textual, porque aparte de que el chico hace, tiene que producir, porque hay preguntas para que él produzca y dé sus argumentos. Entonces, eso en cuanto a la parte de artística. Pero pues me parece que es bien dispendioso nosotros ponernos a darle el 20, el 30, el 40, con cada uno de esos criterios, como decía el profesor Javier. Es más trabajo para nosotros, siendo que en este momento, pues, algunos estudiantes literalmente solamente envían el trabajo, no hacen nada más. Y copiado, porque nos estamos dando cuenta que le toman fotografía al trabajo el compañero. Entonces, ahora tocó hacer otra estrategia para que ellos no copien, no envíen las fotos del compañero. Entonces, es un trabajo que estamos haciendo. Yo sé que todos estamos en el mismo, porque no soy solamente yo, ya 2 profesoras me han comunicado lo mismo. Entonces, sí considero que la propuesta que hizo el profesor Javier es viable. En cuanto a las acciones, en la parte de estar pendiente de las explicaciones, de cómo estamos haciendo para que el estudiante entienda, las clases virtuales, pues, se están haciendo. Yo sé que cada docente está haciendo esas clases de asesorías en donde explicamos a los estudiantes qué es lo que no entienden, cómo lo entienden y cuáles son las dudas que tienen. ¿Cuál ha sido la dificultad que hemos encontrado? Que si de 40 estudiantes se conectan 3, es mucho. Y además que no participan. Entonces, sí que
sí veo que, o sea, complicarnos con todo esto sería pues generarnos como más trabajo para nosotros. Pues es la postura que tengo, no sé. Profe. Señor. ¿Cuáles son los valores que usted le da a lo actitudinal y valorativo? Bueno, a lo actitudinal tenemos el 20%, a lo cognitivo el 30%. Ya lo deja como usted. Sí, yo sigo trabajando con lo que está, porque es que me parece que la parte del hacer en el arte es lo más importante. Bueno. O sea, esa es la parte más importante en el arte. Pero, sí, yo estoy de acuerdo. Bueno, o sea, no quiero decir que estoy de acuerdo, no. Bueno, respeto su opinión, pero vuelvo y también vuelvo y repito. Yo estoy haciendo énfasis en que lo actitudinal y valorativo debe ser algo bien importante y usted me acaba de dar razón. Me acaba de decir, los muchachos están copiando el uno del otro y le mandan lo mismo al profe. Entonces, por eso tienen que definir unos criterios. ¿Cuáles son los criterios que le van a tener en cuenta al estudiante para valorarle su trabajo? Hay que decirle, mire, si yo encuentro copia de otro, vale, anulado de una vez. O sea, que el estudiante realmente tenga claro qué se le va a evaluar y cómo se le va a evaluar. ¿Cuáles son esos criterios? Claro, ¿sí? Profe. Claro, yo quito porte del uniforme, lógico, porque no se está dando. ¿Sí? Que el comportamiento nos queda un poquito difícil, pero tampoco es del todo, ¿cierto? Atrás no estaba de autoevaluación, que es contradictorio, y aquí aparece autoevaluación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, responsabilidad, puntualidad y autoevaluación, por ejemplo, ustedes pueden decir, esos tres criterios los vamos a manejar y esos tres criterios valen el 20, dice usted, por decir algo. Esos tres criterios los tengo Eso es lo que queremos, que definamos unos criterios claros de esos que estaban arriba. Yo por eso les decía, ¿sí? Y de cada uno. Yo decía, por ejemplo, pero como eso era el trabajo de ustedes, no el mío, yo diría responsabilidad, puntualidad y comportamiento. Listo, voy a tener en cuenta. Porque fíjate que comportamiento, préstame atención, ¿cómo puedo evaluar comportamiento? Lo que tú me estás diciendo, un muchacho está haciendo plagio, se está cogiendo el trabajo del otro y se lo entrega a usted, eso es plagio. Entonces, ya ahí le voy a bajar su comportamiento y le voy a mostrar que es errado. Pero si no tengo un criterio para decirle por qué le voy a colocar un 1, por qué le voy a colocar un 10 o por qué le voy a colocar un 3, por eso es que se diseñan los criterios que se van a tener en cuenta. Entonces, yo pienso que los criterios sí hay que tenerlos en cuenta. ¿Cuáles le van a evaluar? ¿Cuáles se le van a tener en cuenta? Que no sean todos. Yo no me voy a... Exacto. Entonces, es que en esa escala que tiene, por ejemplo, usted dice... responsabilidad, puntualidad y comportamiento, autoevaluación, qué sé yo, ¿sí? Sí. Entonces, es eso. Ahora, si esta autoevaluación entraría ahí como criterio o está en otro lado, no sé, porque no la conocí en ninguna otra parte acá, entonces. Y entonces su propuesta es que se quedan con el 20, 50, 30. Perdón. 20, 30 y 50. 20, 30, 30 y 50. Ese es el de ustedes. Para por ejemplo, para estaba diciendo el cognitivo, vamos a quitar equipo de trabajo porque no va a haber trabajo en equipo. No hay trabajo en equipo. Y de pronto pueda que haya, como que no, de pronto usted puede colocarle a los muchachos, bueno, necesito que se unan allá y ellos mirarán si pueden o no pueden. Es que eso es lo que uno no sabe, o sea, son las formas de trabajo de los muchachos. Pero entre menos nosotros mandemos muchachos a reunión. Claro, por eso es que ustedes definían esos criterios. Por eso se trataba de leer detenidamente el sistema institucional y hacer el análisis de lo que necesitábamos para poder hacer la promoción. Para hacer promoción, pues yo necesito tener criterios claros de evaluación. Entonces la profe se queda solamente que va... Moción de orden. Por eso, entonces ya termina la profe ahí y la modificación que ella no hace modificaciones a la parte de, pero tampoco hace una propuesta. Perdón. Profe, yo hice modificaciones en la parte actitudinal. Dije que responsabilidad, puntualidad y comportamiento. A la parte cognitiva dijo que valía el 30% y estaba participación, consulta, trabajo individual y la autoevaluación. Listo, y a la parte de la aplicabilidad. Que ella está proponiendo. Y a la parte de la aplicabilidad dije que valía el 50% y está la producción textual y talleres. Listo, profe. Profe Mónica. Listo, profe. Eso señor. Es sobre los criterios. ¿Quién me está ayudando a tomar nota de las para que señor? Profe. Señor. Esa es la parte de los criterios. Sí. ¿Tienen alguna propuesta sobre lo de promoción? ¿Lo de promoción y evaluación?
Pues, profe, no, hasta el momento la verdad no. Ahí sí. No, porque pues yo soy nueva en el colegio, pues la verdad no sé muy bien, no estoy bien empapada. Listo, profe. En esa parte, sino... Profe, muchas gracias. ¿Para actividad de recuperación tampoco? Ah, sí, claro, para la actividad de recuperación, sí, señor, se les mandaría plan de mejoramiento, observando que los estudiantes, los que hacen falta, por presentarlas a las actividades, se les daría un plan de mejoramiento. Sí, muy resumido. Profe, no se le escucha. Profe, señor. No puede haber recuperación si no hay pérdida. Sí, claro. Pero ejemplo, si un estudiante no presenta, o ejemplo, que estuvo en todo hasta, digamos, hasta el tercer periodo, no me presentó nada, sería más dispendioso que haga todos los talleres a yo hacerle un resumen y que él me entregue un trabajo con todas las actividades que hicimos, ¿sí? Que yo le haga un compendio de todo y él me entregue ese trabajo pequeño porque no va a ser igual a los demás. Ah, bueno, esa es una buena propuesta, profe, para evitar que los estudiantes simplemente se faciliten los trabajos y los copien y entreguen sin ningún esfuerzo. Sí, señor. Es una buena propuesta que quisiéramos que la incluyera dentro de la parte de artística, pero aclarando que no hay recuperación, porque es que no. La recuperación se hace cuando el estudiante ha perdido, y aquí hasta ahora nadie ha perdido. Sí, hasta ahora no. Son planes de mejoramiento. Sí, señor, sí, señor. Son actividades de mejoramiento, se llama eso. Bueno, actividades de mejoramiento. Bueno, entonces, ¿qué hay para entonces? Para vamos que... con el área de ciencias naturales, profesora Laura Patricia Cano, por favor, tiene la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? ¿Señor? ¿Quién nos habla? Laura Cano. Laura Cano de Ciencias. Ciencias naturales, sí. Sí, señora. Bueno, del departamento, señor. Sí, siga. Gracias. Del departamento de Ciencias Naturales, la propuesta es la siguiente. En el artículo tercero, criterios de evaluación, se modifican los criterios de evaluación y los porcentajes totales, ajustándolos al trabajo que se está realizando. Nosotros quitamos los porcentajes de cada una de los criterios y dejamos totalizado. Para el aspecto aptitudinal y valorativo, vamos con tres criterios. Autoevaluación con un 10%, presentación de trabajos y seguimiento de pautas con un 5%, puntualidad, compromiso y responsabilidad en la entrega de trabajos con un 5%, para un total del 20% en lo aptitudinal y valorativo. En lo cognitivo, será la entrega de talleres evaluativos asignados durante el periodo, que tendrá un porcentaje del 40%, y en la proyección y aplicabilidad del conocimiento, las actividades de las guías asignadas durante el periodo, que tendrá también un porcentaje del 40%, para un total del 100%. Profe, pero, aló, ¿me escuchan? Sí. Profe, pero es que es estrictamente necesario, pienso yo, ajustarnos a los criterios que tenemos establecidos en el CIE. ¿Sí? No podemos salirnos de ahí. Perdón, o sea, modificar esos criterios. Espera, José. Señor. Vamos a dar un poquito más de orden. Ellos presentan esta propuesta y vamos a tenerla ahí. Yo la tengo aquí en mi computador y la estoy viendo. ¿Listo? Sí. Ellos también le hacen a la escala de valoración unos ajustes. ¿Ya? La idea es que conozcan todos, porque los puntos de la agenda eran que primero se presenten las propuestas y luego hagamos discusiones. Entonces vamos a ordenar las cosas para que podamos mirar y tener claro. ¿Listo? Entonces, la profe termina de hacer su socialización de la propuesta que traen, porque ya la tiene, está presentada y la presentó con anticipación, a mí me llegó, aquí la estoy viendo. Entonces, ella hace ajustes a los criterios y a los porcentajes, ¿correcto? Sí. El siguiente artículo 4, profe, ¿qué dice? Sí. Entonces, en el artículo 4, que es la escala evaluativa, hacemos una modificación con respecto al desempeño alto y el desempeño superior, que anteriormente estaban el alto entre 8 y 9.9 y el superior únicamente en 10.
lo modificamos alto de 8 a 9.4 y el superior de 9.5 a 10. En el artículo 11. Sí. Esto es para final de año, en la promoción, debido a que no aparecen las tres asignaturas del área de sexto a noveno en el CIE que existe en este momento, y hemos tenido dificultades con eso, porque solamente aparece biología y físico-química y los estudiantes ven la materia de ambiental también. Entonces modificamos los porcentajes. Anteriormente aparecía que biología tenía el 70% y físico-química el 30%. Lo colocamos con biología el 50%, físico-química 25% y ambiental 25%. En décimo y once sí aparecen las cuatro asignaturas, solo que en vez de ambiental aparece como ecología, pero asumimos es la misma. Cambiamos los porcentajes, física aparecía con 35%, química aparecía con 30%, la subimos a 35%, biología aparecía con 20%, la cambiamos a 15% y ambiental 15%. Profe, perdón, sí. Leer, ¿usted decía que allá no aparece ambiental? No, de sexto a noveno no aparece ambiental, solo aparece... Ah, no, de sexto a noveno no aparece ambiental, y en 10 y en 11 me aparece algo que se llama ecología. Ecología, sí, señor. Correcto. Sí, señor, y tiene toda la razón. No está esto ambiental. Incluso se lo habíamos comunicado ya en una reunión de área al coordinador, Pedro Pablo, para que se hiciera el ajuste correspondiente. Bueno, listo, nos toca. Bien, con respecto a los planes de mejoramiento, entonces con respecto al plan de mejoramiento, teniendo en cuenta las indicaciones que el señor rector nos dio en la reunión del 29 de mayo, colocamos que una vez se inicie la alternancia académica, el estudiante que no ha hecho entrega de sus actividades deberá presentar de forma física el primer día que se ha citado su curso todas las actividades pendientes. De no ser así, deberá presentar el plan de mejoramiento, el cual consistirá en desarrollar y presentar las guías o las actividades de las guías que tenga pendientes y hacer una sustentación de forma escrita de manera presencial para sustentar el trabajo que hizo. Gracias, profe Laura. Yo le voy a pedir el favor a los demás coordinadores. Están tomando nota de lo principal que está proponiendo cada coordinador de área, porque después cuando venga la discusión y aprobación, pues miramos cuáles de esas propuestas podemos ajustar, que es la idea, ¿no? Seguimos entonces, siguiente grupo. ¿Ya terminó Laura? No. Sí. Ah, no, le falta un punto. Ya lo adelanté, está, pero es que ustedes ahorita estaban hablando del tema de promoción, nosotros no lo colocamos aquí, porque nos quedamos con la idea que ustedes habían dado en el tercer consejo académico sobre la promoción de aprendizajes. Es decir, que cuando regresen, cuando vayamos a la alternancia académica, se va a comprobar que los estudiantes sí tengan los aprendizajes propios y no, en este momento no podemos decir si van a pasar o van a perder. Vale, profe. ¿Algo más, profe? ¿Señor? ¿Algo más? No, señor. Profe Laura, muy amable. Bueno. Gracias por presentar la propuesta ya estructurada y muy concreta. Invitamos Ciencias Sociales, profesora Lizeth Hernández. Bienvenida. Les dejo los saludos y le cantamos canciones en la puerta de su casa, de su hogar. Profe Lizeth Hernández, Ciencias Sociales. ¿Perdida? ¿No está por ahí? ¿No está conectada, Lice? Por acá no veo ninguna L por el lado de los cuadros. Lice Cano. Está conectada, yo creo que fue que se le cayó la señal. Démosle paso a otro rápido. Edufísica, por favor. Nicolás Cárdenas, profe. Profe Nicolás, Educación Física. Nicolás Cárdenas. Parece que se les cayó la videollamada porque tampoco lo veo. Está ahí conectado, pero está sin señal. Creo que se les cayó la,
la señal. Al parecer parece que ya va a empezar a llover, entonces está como fallando. Por aquí está que cae agua, chuzos. Invitamos al profe español, Karen Acosta. Profe, Karen Acosta, bienvenida. Buenas tardes. Muy buenas tardes, profe. Anteriormente se había enviado como una propuesta, como decía el profe Javier, y en esa propuesta nosotros tenemos lo siguiente: en la parte actitudinal y valorativa, que se conserva prácticamente los porcentajes que están ahí, el 20%, la cognitiva el 50%, la proyección y aplicabilidad el 30%, en cuanto a criterios. En este ejercicio que se está haciendo de flexibilidad, se creó una rúbrica donde se identifican algunos criterios a través de, como desde la responsabilidad frente al trabajo, de la organización, de la planificación de esas actividades, que los estudiantes pues deben reflexionar sobre ellas y colocar un porcentaje ahí para poder evaluar esa parte actitudinal y parte de esa parte también de proyección. Entonces, pues ahí en la parte actitudinal se tiene en cuenta lo que es la puntualidad, lo que es la parte de autoevaluación, de respeto. En la parte cognitiva se tiene pues lo que ya es el trabajo individual, el hecho de resolver las guías, y en la parte ya de conocimiento, digamos que es esa participación que tiene o la integración que tiene con la familia en algunas actividades, porque hay algunos que deben enviar fotos, que deben enviar como cositas así, entonces consultas, o por lo menos que deben elaborar unos caligramas, unas composiciones o producciones textuales de ellos, es lo que se está manejando dentro de español. Y algunos elementos están pues dentro de la rúbrica que se les envía ahorita en la cuarta guía, desde sexto a once. Bueno, en cuanto a la parte de nivelaciones y esto, pues pienso que lo que dicen ustedes en ese momento, yo pienso que debe esperarse como la etapa de la alternancia. Los chicos que no han entregado, ellos, sea porque no tienen dinero, porque no, por lo menos en el caso, ahorita me llamó la mamita de uno de ellos y me decía, profe, no tengo dinero para el internet, ¿cómo hago para llevar? Entonces, la misma situación, habrá que esperar que ellos puedan entregar sus actividades de primero, de segundo periodo, y ya empezar a definir esas actividades de mejoramiento para ellos. Y lo que decía Laura, es muy difícil hablar de promoción cuando no hemos entrado como en esa etapa de saber qué estudiantes realmente entregan sus actividades o no las pueden entregar. Eso es así como a grosso modo lo que nosotros tenemos frente a la propuesta del Departamento de España. ¿Aló, me escucharon? ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando, sí, profe. ¿Quién sigue, Pedro? Sí, lo estamos escuchando, profe. Seguimos con ética. Profesor Sebastián Felipe, ya ahorita le damos la palabra. Sí, señor, sí, coordinador, lo escucho. Pues yo he estado trabajando mancomunadamente con la profe Mónica de Artes y tengo muchas cosas similares a lo que ella hablaba, pero en síntesis estoy manejando lo actitudinal muy fiel a lo que está aquí en el manual de convivencia, que en la actitudinal es 40%, cognitivo 30% y proyección y aplicabilidad 30%. En tanto la actitudinal, he tenido en cuenta los criterios, por ejemplo, de responsabilidad, en tanto puntualidad, no mucho, ¿sí? Porque pues esto es muy relativo, quiénes pueden conectarse, qué horarios. Entonces, más que todo es responsabilidad y el comportamiento, ¿sí? Eso es lo que de pronto ha liderado pues a la hora de registrar la nota de lo actitudinal. En lo cognitivo, sí, ya es en lo específico, la argumentación, ¿sí? Porque pues hago los talleres enfatizados en lectura crítica desde lo ético. Y en la proyección y aplicabilidad de conocimiento, la entrega de talleres, la producción textual, que no sea copiar y pegar, ¿sí? Y esto es el lío que hablaba la profe Mónica, de que estamos inventando unas estrategias para que esto no siga sucediendo y poder de pronto nosotros tener precauciones para que el estudiante entienda y realice sus textos de una forma genuina y no copiando de otro compañero. Y en la promoción estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo la profe Karen, lo que ha dicho la profe Laura Cano, que es muy complicado, casi que imposible hablar de promoción cuando ningún estudiante, bueno, hablo así, los estudiantes más bien, corrijo, que si entregan no deben perder, porque la nota mínima es 6,
y los que no han entregado no podemos asegurar si no han entregado por irresponsabilidad o sencillamente porque no tienen los medios, ¿sí?, para entregar. Entonces, sí, en ese tema sí queda muy abierto, pues, a mi concepto. Me regala una... Siga, ay, pero bueno, hay que trabajar sobre la promoción, definir ya, en efecto. Es decir, así como cuando se hizo un sistema institucional, ninguno se estaba preguntando si ya van a pasar o no van a pasar. Hay que tener unos criterios claros de promoción. Lo que pasa es que nosotros veníamos con unas orientaciones generales al inicio, en el cual nos decían que los estudiantes, pues la evaluación no se tenía tan en cuenta como en este momento, donde ya empiezan a decirnos y hay que definir esos criterios, ¿sí? Yo pienso que como tal, a la promoción, lo que está definido aquí en el sistema, no tenga que hacérsele tanta objeción como tanto a los criterios, de pronto a los porcentajes que sí hay que hacerle, pero que hay que tener claro, es decir, hay que colocar las reglas claras de juego. Si el estudiante va a seguirse promocionando con las dos asignaturas perdidas máximo, ¿cierto? O se va a dejar con una sola, o se les va a colocar tres, qué sé yo. Como es temporal, pues hay que definir. Pero eso también hay que definirlo, porque es que lo que vamos a enfrentar es una propuesta de modificación del sistema institucional al Consejo Directivo para que él la apruebe. Y cuando yo digo Consejo Directivo es porque ya la han conocido los padres de familia, los cuales me toca hacer reunión con el Consejo de Padres, que son los representantes de la Asamblea General, y serían ellos quienes me digan si estamos de acuerdo en esto o hay que modificar esto, o le agregamos, o le quitamos, o le ponemos. Entonces, esto, como yo les dije al comienzo, los criterios que se están teniendo en cuenta para esta flexibilización están dados en la integración de la evaluación al proceso de enseñanza-aprendizaje que pide el Ministerio de Educación ahorita por cuestiones de pandemia, y dos, que se tengan en cuenta todo lo establecido en el decreto 1290. Yo no me puedo salir de esas normas porque pues estaríamos pecando. Entonces, hay que tomar decisiones frente a promoción, lógicamente. Es decir, que ¿cuál es el criterio que vamos a decir? ¿Vamos a promover con dos, con tres, con cuatro? Por eso yo le decía, claro, perdón, hay que leer exactamente qué dice la parte del artículo que tiene que ver con la promoción, ¿sí? Y de acuerdo a lo que diga con la promoción, pues mirar si se le modifica o no se le modifica. Todo está relacionado lógicamente con la promoción, porque cuando nosotros hablamos de criterios de evaluación, estamos pensando que esas valoraciones que se hacen conducen a que el estudiante tenga la oportunidad de promoverse al grado siguiente o no tenga la oportunidad de promoverse al grado siguiente, ¿ya? Entonces, eso sí hay que tenerlo en cuenta, por favor. ¿Listo? Siga, Pedro. Profe Sebastián, ¿algo más? No, señor, pero pues según lo que dice el rector, pues es que me pone medio cabezón porque si digamos, hay estudiantes que realmente, y lo digo desde mi asignatura, pues pienso de que a todos nos pasa, es que hay algunos estudiantes de que realmente deberían perder, porque a veces presentan el trabajo a medias, hacen cosas que realmente, pues uno diría, si estuviésemos en la presencialidad, este estudiante no da para pasar, pero pues como la mínima es 6, entonces eso es lo que lo pone uno un poco aturdido cuando va a hablar uno de promoción, porque si uno dice, digamos, listo, 2 asignaturas, pero está apto el muchacho para promocionarse solo porque la flexibilización lo está permitiendo pasar, es solo eso. Profe, solo para aclararle lo siguiente. Perdón, es que aquí estamos mirando los criterios. Vuelvo a decir, nosotros tomamos una determinación de decir, en el primer periodo no pierde nadie, la nota mínima fue 6, la máxima es 10. En este momento que el ministerio nos está autorizando, que nos está diciendo, tenemos que sacar nuestros criterios. Y entonces nosotros podríamos decir que la nota mínima para pasar sea tanto y la nota máxima para, ¿cierto?, que puede alcanzar, okay, es tal. Es decir, eso es lo que quiero que entiendan. En este momento estamos haciéndole la flexibilización. Que, bueno, no vamos a decir que el estudiante va a perder con tanto o tanto, pero definitivamente tenemos que tener unos criterios que vamos a mirar. Por eso, yo incluso me atreví a decir la vez pasada la recomendación del ministerio. ¿Y por qué no lo miran desde los niveles 3, 5, 7, 9 y 11? Y entonces, ¿qué tenemos? ¿Sí? O sea, pero es un análisis bien fuerte que hay que hacerle a eso. Es decir, por eso yo les dejaba a ustedes la tarea desde la semana pasada de que por favor tomaran el CIE, lo analizaran, le miraran y qué ajustes se le pueden
hacer atendiendo a la situación en que estamos. Usted tiene toda la razón, hay estudiantes que no hacen nada y entonces los que no nos aparezcan, pues esos hay que sacarlos del sistema, por ejemplo. ¿Sí? Pero los que no lleguen y tienen deficiencias, pues hay que hacerle planes de mejoramiento, como lo dice la norma, como nos lo están estableciendo ahorita, en un tiempo récord, ¿cierto? Ponerlos al día para mirar si alcanzan o no la promoción. Pero hay que colocar condiciones. Si el estudiante llegó el día que nos... Así no vayamos a la presencialidad, así sigamos en la virtualidad, ¿sí? Hay que colocar esos topes mínimos y por eso yo estoy diciendo, hay que tener claritico los criterios con eso cuando los papás conozcan, tienen, mire, es que los criterios para que su hijo gane o no gane son estos. Y si hay unos criterios de evaluación que se manejaron a través de todos los periodos y su estudiante no le alcanzó para tener la nota, como dice ahí, porque aquí dice que para ser promovidos al grado siguiente, estudiantes competentes que alcanzaron el 100% de los logros, por ejemplo, aquí es donde viene la modificación. Entonces usted, y aquí la palabra logros, allí dice logros, para mí ahora son aprendizajes, porque eso es lo que más enfatizan, ¿cierto? Entonces ya no va a ser ese 100% de pronto, puede decir vamos a promoverlo con el 80, con el 70% de esos aprendizajes alcanzados. ¿Sí me hago entender? Fíjense que hay unos puntos clariticos. Entonces, allí a ese artículo 11, que es la promoción de educandos, que dice al finalizar el año, la comisión de evaluación y promoción de cada grado se encargará de determinar cuáles educandos serán A, primero, uno, promovidos al grado inmediatamente superior, teniendo en cuenta A, estudiantes competentes que alcanzaron el 100% de los logros, eso puede darse, estudiantes que hayan obtenido un desempeño bajo en una o dos asignaturas, entonces, eso es lo que está establecido allí. Ahí miramos si vamos a seguir teniendo eso o no. Yo diría, pues no podemos esperar ahorita en esta situación que los estudiantes nos den el 100% en esa parte. Entonces se puede modificar. Entonces es a eso lo que hay que mirar. O sea, por eso repito, yo les decía a ustedes, háganle un análisis minucioso, miren cómo va. Entonces tenemos que irlo mirando. ¿Listo? ¿Seguimos? Profe Sebastián, gracias. Ok, sí, señor. Nicolás, profe, ¿está? ¿Nicolás ya está conectado? Sí, ya. Profe, tiene la palabra. Tranquilo, tiene la palabra. Vale, educación física. Quisiera compartir esta pantalla. No sé si la pueden ver. Sí, ya se ve. Ya se ve, tranquilo. Listo, gracias. Bueno, pues hice una pequeña presentación, digamos, con el objetivo de que ustedes vieran también pues, la propuesta como tal. Dentro de esto están los criterios de evaluación en el artículo 3. Entonces, hice como un comparativo entre la parte actual de lo que hay en la parte de educación física y la propuesta como tal que se propone, ¿no? En la parte de la actitudinal y valorativo, valorar pues, el tema de la responsabilidad de puntualidad en la presentación de trabajos. Entonces, digamos que el tema del porte lo coloqué como presentación de trabajos porque es importante que el chico entregue esos trabajos organizados, ¿sí? Bien presentados, ¿cómo les digo? Sí, organizados. Y, ahora, con un orden, bien ordenado. Con un orden, sí. Dado que pues, yo me he tomado la tarea de hacer tutoriales para los chicos de cómo utilizar una aplicación de escanear los documentos para que los chicos entreguen ese archivo en un solo formato, en un solo documento, en formato PDF, en varias fotos, como lo han entregado en algunos casos. ¿Listo? La parte de autoevaluación. En la parte cognitiva, pues toda la parte de participación y consultas que han, digamos, los chicos que han logrado contactarme, sea por WhatsApp, cuando están interesados en la parte de las sesiones virtuales. Obviamente no son todos, pero por lo menos que haya una mínima participación o consulta por parte de los chicos que me hayan escrito. Y la parte de proyección y aplicabilidad, pues como tal, la entrega de actividades. ¿Listo? Sí. El otro punto, pues estaba esta propuesta, pues comparto mucho lo que decía la profesora Laura Cano sobre la evaluación numérica. Esta es la propuesta que se da en la parte superior, la nota, o sea, en los niveles de desempeño se mantienen, pero la escala valorativa, la idea es tenerlo de 9.5 a 10, alto de 8 a 9.4, básico de 6 a 7.9 y bajo de 1 a 5.9, ¿sí? Y por último,
pues en tema de las nivelaciones, pues esto es lo que está en el artículo 6, la idea, la propuesta como tal, pues la idea no es leer esto, sino la propuesta es que los estudiantes que no han entregado los trabajos del primer periodo, pues lo entreguen durante el segundo periodo de manera virtual, o en el caso de alternancia académica en presencialidad, pues también se hace la recepción de esos trabajos. Y pues la calificación, pues como se ha acordado anteriormente, dando 6 como nota mínima, digamos que esa es la propuesta como tal desde el área de educación física. Profe, muy concreta y le agradezco que sea, entonces, que se haga de esa forma. ¿Algo más, profe? No, realmente no, no. Digamos que eso era, pues esto ya. Ya... Pero, bueno, no hay problema. Está bien. ¿Seguimos? Filosofía. ¿Quién está por filosofía? Bueno, la vez pasada se había dicho que filosofía no participaba en... Ah, no, está ciencias sociales, completo. Sí. Este es el área. ¿Ya está la profesora Licede Hernández de ciencias sociales? Por favor. ¿Está conectada? No, no la veo. Yo creo que se le cayó la señal, jefe, porque le estoy tratando de comunicar con WhatsApp y tampoco. Bueno, sigamos entonces. ¿Quién nos faltan? Inglés. Profesora Marta Jimena Muñoz. Inglés aquí, depende. Profe, buenas tardes. ¿Sí? ¿Me escuchan? Buenas tardes, profe. Tiene la palabra, profe. Me escuchan, gracias. Trate de mejorar. No le tiene mal la señal. Profe, habla en remix, habla en remix. Donde ustedes tengan la evaluación. Wow. Profe, está hablando como en reversa. A ver, mientras la profe Marta Jimena mejora ya su conectividad. Aló. Sí, profe Pedro, ahí le compartí la pantalla que me envió ese documento, me lo acabó de enviar la profe Jimena. A ver, yo veo que en inglés están, profe Marta, voy a tratar de traducir al español lo que ustedes mandaron aquí, ya que está difícil la conexión con usted. Veo que traen como propuesta criterios de evaluación diferentes para cada grado, ¿cierto? El grado sexto maneja unos criterios, reconocer y producir fonemas. El grado séptimo, captar sentido global de los textos orales. Octavo trae otros criterios, noveno otros criterios, décimo y undécimo. Criterios que nosotros lo vemos que son cada uno diferentes. De pronto la propuesta no la idea no se entendió. ¿Ya me en el sentido? Sí, ya lo escuchamos, profe. Siga. Siga, profe. No tengo nada. Veo que sigue mal de señal. Profe. La idea de los criterios, así como la han presentado los compañeros de las otras áreas, estos son como 20%. ¿Me cambió la página? No, a ver, le ayudo, Pedro. Lo que yo logro interpretar es que pareciera ser el primer cuadro que presenta es como si hiciera alusión, ese que acabaron de colocar, de grado sexto, séptimo, a algunos aprendizajes particulares o en general, no sé,
y los criterios que va a hacer para esto. Pero aquí estamos mirando son los criterios generales de evaluación desde el sistema institucional de evaluación. Tocaría empezar a mirar aquí desde lo actitudinal y valorativo, si ellos, aquí veo que como que no le hicieron cambio, siguen los mismos. Ah, no, sí, quitaron, colocaron lealtad y tolerancia en lugar de pronto de comportamiento y otro, ¿cierto? Siguen sí. Con el 20% para ellos, el cognitivo 40%, entonces participación, consulta y trabajo. O sea, ahí están las propuestas de ellos bien claras. Profe, sí. Yo tengo a Jimena en la línea, intentamos así, pues la escuchamos por altavoz. Sí, hágale. Sí, sí, tranquilo, hágale, desde que puedan. Yo cierro Jimena acá para que hablar. Aló, ¿sí me escuchan? Hágale, hágale, profe. Sí, hágale. Jimena, Jimé, habla por mi celular que ya te están escuchando, habla por mi celular. Listo, ok, bueno, voy a hablar por el celular, ¿listo? Sí, pero apaga lo otro, es que tienes una interferencia, apaga lo otro, ya, eso, ya, te escuchamos. Te escuchamos. Te escuchamos, Jimé, habla. Bueno, entonces, ahí se da cuenta de que los criterios de evaluación estarían de acuerdo al grado, tomando de la malla. Jimena, salte de la reunión o aléjate de la reunión, porque te escucho en el computador, aléjate, habla solo conmigo. Sí, vete de ahí de la reunión un momentico. Ya. Listo, ahora. Habla ahora sí, habla. Nosotros hicimos un cuadrito al que ustedes están viendo, no sé si lo están viendo en pantalla porque me tocó salirme, y los criterios de evaluación no están modificados, queremos aclarar eso, lo que hicimos fue adaptarlo. ¿Cómo hicimos ese trabajo? Simplemente lo que hicimos fue coger la malla, el siguiente currículo sugerido por el ministerio, los PDA y el plan de estudio. Entonces, con base en esos criterios, ellos nos dieron que tenemos como base emanado por el ministerio, pues nosotros implantamos los criterios de evaluación. En la parte de la evaluación le dimos el valor de 20 puntos. ¿Qué tomamos de referencia? Nosotros, de acuerdo a los aprendizajes de que hemos hecho a través de nuestros trabajos, de nuestras guías, de nuestras clases en vivo, tomamos los valores morales más representativos que son la responsabilidad y el respeto a la calidad social. Y nos dimos cuenta que a través de nuestras actividades, lo que los muchachos han desarrollado son los valores estéticos que desarrollan la imaginación, la creatividad, que transmiten sentimientos, los que se basan en las percepciones, los que expresan al grado de ser grado, que transmiten sentimientos. En esa parte nosotros le dimos el valor de 40 puntos. Y pasamos a la última parte, que es el aspecto cognitivo y la aplicabilidad del conocimiento. Lo modificamos porque pensamos que la parte cognitiva va enlazada con la aplicabilidad. El muchacho sabe, el muchacho practica. Entonces, para la parte de conocimiento tomamos de base los siguientes procesos: la participación, la consulta y el trabajo individual. Y frente al último aspecto, que es la proyección la actividad del conocimiento, y agregamos una más, que son las prácticas online. Cada profesora ha participado con tiempo a las horas que tienen sus clases, y sin dejar a un lado los talleres, la producción textual, la comprensión del entorno. Espero que me hayan escuchado, no sé si tienen preguntas. Profe, que porque la escucharon y si tienen preguntas. Bueno, yo la escuché. Lo primero, profe Javier, lo primero debe quedar claro que son aprendizajes, ¿cierto? Ellos modificaron, llamémoslo así, como se hablaba anteriormente, logros generales por periodo. ¿Sí? Estos son aprendizajes que van a manejar en cada uno de los grados, ¿de acuerdo? En sexto, ¿cómo dice? Aprendizajes esperados, lo llaman ahora. Entonces,
Lo otro son los porcentajes en los diferentes criterios que ellos están manejando. Sería preguntarle si en la reunión de área trataron algo sobre promoción. Y recuperaciones. Correcto. Profe Jimena, ¿en reunión de área trataron algo sobre sobre recuperaciones o planes de mejoramiento y sobre promoción? Parece ¿Aló? Que no está. Se cayó. Sigamos. Fue muy difícil. Tocó programar una presencial. Bueno, seguimos con informática, por favor. Profe Juan David. Bueno, profe, buenas tardes. Muy buenas tardes. Iniciando, pues, que el área informática no aparece como tal en ninguno de los criterios de evaluación en el manual de convivencia. Sí. Como ya se lo había destacado al profe, al coordinador Javier, y anteriormente a Wilson. Y pues ha llegado a un acuerdo con ellos antiguamente, con Wilson, no con Javier, sino con Wilson, que era que informática íbamos a manejar los mismos porcentajes que maneja el área de artística y de educación física. En este momento, como estamos hablando de flexibilidad, nosotros vamos a retomar unos puntos, me ya comparto un momentico la pantalla. Nosotros lo vimos de la siguiente forma, como informática se puede decir que es casi netamente práctica, y como en este momento no tenemos en qué los chicos desarrollen práctica, pues nosotros la práctica la vamos a evaluar desde la plataforma, como es el manejo de plataformas virtuales o utilización de medios tecnológicos como correo, plataforma Colpegasus, WhatsApp, etcétera, le vamos a dar un valor del 30%. En la parte de cognitiva, en el área de sistemas, o en el área informática más bien, talleres y guías aparecía era en la parte de práctica. Y para nosotros los talleres es más como la parte teórica que le damos a los chicos. Entonces en la parte cognitiva agregamos el criterio de talleres o guías y le damos un porcentaje en este momento de flexibilización del 40%, incluyendo la prueba de calidad o las evaluaciones, consultas y participación. ¿Por qué le damos el 40% en este momento? Porque relativamente la mayor parte de lo que ellos están haciendo en este momento es netamente teórico. Es muy poco la parte práctica. Y en la actitudinal, ya teniendo en cuenta el aspecto socioafectivo, pues le queremos dar un 30% como también como por motivar al chico de que no solamente son talleres y prácticas para pasar. Entonces, la idea es que el chico sea responsable porque ya tiene un 30% en juego, no un 20 sino ya un 30. Entonces, ya son 10% más que en pocas palabras les hacen tener más aspecto a la responsabilidad, a la puntualidad y a la autoevaluación. La autoevaluación normalmente en los criterios de evaluación que están en el manual de convivencia, la autoevaluación aparece en los tres. Nosotros aconsejamos meterlo en solamente en la actitudinal, porque es donde el chico se autocalifica, en pocas palabras. En la parte de porcentajes de escala numérica, pues al principio de año, nosotros hemos propuesto que bajo de 1 a 5, 9, de 6 a 7, 9, perdón, bajo de 1 a 5, 9, básico de 6 a 7, 9, alto de 8 a 8, 9, y que superior quedara de 9 a 10. Se hace un rango muy, muy largo, yo sé de pronto para algunos profes que quede 9 a 10, pero para nadie no es un secreto, muy pocos chicos llegan a 9, para nadie no es un secreto. Pero pues en este momento de flexibilización, pues sí llegan fácilmente. Y más que todo es como esa parte, y en la parte de lo que nosotros llamamos normalmente nivelaciones o recuperaciones, en este momento se retomaría un plan de mejoramiento, que es como lo plantea la profe de artística. Sencillamente la idea es poder, con un solo taller o con dos talleres, poderle replantear todo lo que no hayan entregado desde el principio de año. En dado caso de que lleguemos ahorita ya prácticamente al tercer periodo, que es cuando se dice que va a haber la alternancia, por grados. Entonces, la idea es que los chicos no tengan que hacer también un reguero de trabajos que pronto no lo pudieron hacer porque no tuvieron el tiempo, porque el tiempo lo tienen. No tuvieron las formas o los medios para poder hacer esos talleres. Uno, porque de pronto no tuvieron medios tecnológicos o se sintieron muy represados o no sé. Tienen miles de excusas en pocas palabras y miles de razones para no hacerlo. Entonces, la idea de pronto sería, si el chico tiene o está viendo
6 o 7 guías, pues es mejor hacer que haga una sola y nos cumpla para poder convalidar todas esas notas. Esa es la propuesta desde el área de informática. Profe, gracias. ¿Sobre promoción tienen algo? ¿Tocaron alguna cuestión, profe? No, mi profe, la verdad es un poquito ahorita complicado por lo mismo que decía el profe Sebastián, lo que dijo la profe Karen, pues debido a la flexibilidad y eso está un poquito complicado, ¿no? Como meterse en ese tema. Matemáticas, gracias, profe. Matemáticas, profe Jorge Enrique. Presente. Lo escuchamos, profe. Buenas tardes. Juancho, me hace un favor, me coloca el archivo que dice propuesta de área. En el área de matemáticas, en la reunión que tuvimos, queremos hacer una propuesta para cambiar los porcentajes de evaluación en el área de matemáticas. Inicialmente estaban de abajo hacia arriba, eran 50, 30, 20. Entonces lo que se hace ahora es darle al latitudinal 30% distribuido de la siguiente manera: 10% para puntualidad, 10% para presentación, 10% para autoevaluación. En la parte cognitiva nos enfocamos a que en la parte cognitiva íbamos a evaluar únicamente la prueba de calidad, que fue una prueba que diseñamos nosotros en el módulo y se envió al final del módulo, que consistía en 10 preguntas de selección múltiple con una única respuesta, y sobre esas entonces vamos a valorar un 30%. Y en la parte de proyección y aplicabilidad del conocimiento, pues es el desarrollo como tal de las aplicaciones de las guías, que va a valer un 40%. Entonces, con respecto a esto, nosotros tenemos una propuesta. No sé si las demás áreas manejen algún formato de autoevaluación. Entonces, nosotros diseñamos este formato de autoevaluación. Pancho, ¿me pasa el formato de autoevaluación? ¿El siguiente, el otro? Al favor. Entonces, nosotros diseñamos un formato de autoevaluación sencillo que dice autoevaluación del segundo periodo, el nombre del estudiante, el grado y la fecha del registro. Dice, usted debe autoevaluar de manera responsable, sincera, objetiva, cada uno de los criterios que a continuación se enuncian y los cuales corresponden al proceso que se ha desarrollado en la asignatura. Cada casilla, son 10 casillas, cada casilla tiene el valor de 1. Entonces, en cada casilla donde dice valoración se coloca una X, en las casillas que considere que cumplió durante el desarrollo de las guías. Cuente las casillas seleccionadas y al final de estas, esta será la nota de autoevaluación, o sea, lo máximo que puede sacar en la autoevaluación es 10 puntos. Entonces, la idea de nosotros es colocar esta autoevaluación, enviarla junto con el siguiente paquete de guías que se va a publicar el 16, y pues de esta manera tener la nota de la autoevaluación para colocarla en el final del segundo periodo. Los escucho. Listo. Sí, estamos leyendo su propuesta de matemáticas. Sí, señor. Bueno, yo quiero aquí aclararle a todos que de acuerdo a las orientaciones que nos vienen dando, se requiere, y ya lo dije una vez, en la pasada reunión académica, creo, o en la general, en la docentes, que ahora en adelante toda guía que se envíe, todo trabajo que se envíe, debe llevar una autoevaluación. Por eso el Departamento de Matemáticas puede hacer una propuesta de consideran la toman o no la toman, sino cada área de conocimiento, cuando diseñe sus guías, debe llevar una propuesta de autoevaluación, además que debe llevar o bien un portafolio o una rúbrica o qué sé yo, alguna de estas estrategias que hay para recoger la información, para mirar si los estudiantes están trabajando o no están trabajando. Entonces, es importante ir teniendo claro eso. Ya al final haré algunas orientaciones generales. ¿Listos? Sí, señor. Yo quiero agregar algo más. En cuanto a la promoción, pues no sé, yo considero que deberíamos dejar terminar el segundo periodo
ya conocería medio tiempo y nos permitiría hacer un diagnóstico de cuál podría ser la mejor opción para hacer la promoción, teniendo en cuenta pues que ya estamos flexibilizando mucho, pero de pronto ya terminando el segundo periodo inicia también el regreso a clases. Entonces mirar ahí ya podríamos dar una idea más específica de cómo podríamos hacer mejor una promoción. Me parece que deberíamos dejarlo un poquito más de espera para dar una propuesta. El problema radica es que si a nosotros nos piden las modificaciones ya, eso no lo podemos dejar por fuera. Por eso estoy diciendo y hago claridad. Y aquí estamos como si no tuviéramos estudiantes, como si nosotros estuviéramos diseñando, como el primer día que nos pusieron a diseñar pues el sistema institucional de evaluación. ¿Cuál es la propuesta de promoción? Atendiendo a las características de la situación, al contexto, a lo que se está dando. Por eso yo les leí allí cuando fui al CIE y mostraba. Dice que se promueve el estudiante que alcance todos los desempeños, es decir, que alcance todos los aprendizajes propuestos. Entonces, ahí es donde entra la flexibilización, por decir algo, no, vamos a tener solo en cuenta el 80% o el 90% o el 60%, qué sé yo. Vamos a seguir con la que dice que se promueven así hayan perdido 3%. O han perdido 2, o hayan perdido 10, o hayan perdido qué sé yo. O sea, hay que hacerle, colocar algunos criterios básicos que consideremos pertinentes nosotros en este momento. Yo, por ejemplo, me atrevería a decir que no necesariamente tienen que ir todos los desempeños que ustedes aspiraron que consiguieran estando en la presencialidad. Es decir, vamos a suponer que el estudiante lo podemos promover habiendo alcanzado un 75% de todos los aprendizajes propuestos. Ustedes precisamente están ajustando la malla curricular, ustedes están ajustando todos los planes de área. Entonces, si para los planes de área habían propuesto el 100%, repito, de aprendizajes, pero de ese 100% ahora se reduce al 80%, pues entonces vamos a mirar si vamos a valorar ese 80% que se propuso o qué es lo que vamos a hacer. Pero hay que hacerle alguna propuesta a la promoción. Así no sea hoy, pero nos toca en otra oportunidad y rápido porque...